que dijo Yomar, ¿no? Que la gente confía que todavía nos queda la copa. Es un poco el discurso que empecé a escuchar. Lo escuché a Carlos Lampe, lo escuché a Carmelo Garañaz allá en Cobija. Manejan como, bueno, vamos por la copa. Y ahora sí, Bolívar a cambiar el foco. Es que ahorita no tienen otra aspiración más. Con la liga ya está muy complicado. Sí, el tema es el... A ver, aquí hay dos cosas, ¿no? El premio grande es ser campeón de la liga. Claro, lo sabían. El premio consuelo es tener Bolivia 2 para Copa Libertadores, que Bolívar ya matemáticamente casi que lo aseguró. Sí. ¿Sí? Bueno, Bolívar ya casi que aseguró ser Bolivia 2. En tercer orden está la Copa. ¿Cómo? En tercer orden está la Copa. Y en tercer orden está la Copa. Entonces, haber logrado un objetivo como llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, de cierto modo tranquiliza institucionalmente. Además que se han logrado objetivos importantes en la Copa Libertadores de esta edición. Sí. Económicamente y deportivamente, que creo que también deberían tranquilizar institucionalmente. Esto al hincha no se lo puedes pedir, pero institucionalmente sí. No, pero sí debería haber un poco más de calma, ¿no? Ya hablaban de pasar la escoba, de ciclo cumplido de jugadores. Creo que es prematuro. Y ayer leía un post de don Lothar Kescher, que es un bolivarista de esos. Sí. Bien bolivaristas. Y hablaba un poco de esto, ¿no? De, bueno, pero acuérdense el año que tuvo Bolívar. Acuérdense el año que tuvo Bolívar y la lealtad que hay que tener con la institución, con los jugadores y con el técnico. Pero bueno, parte de lo que genera el Club Bolívar cuando le va mal, y seguramente empezará un revoloteo de nombres y enojos y malos humores. Digo Sports.